¿Cómo se sentiría usted si fuera en una silla de ruedas? ¿Y si no pudiera ver? Pues dando respuesta a estos interrogantes, aunque solo por un momento, el Consejo Municipal de la Discapacidad ha querido sensibilizar a las personas que esta mañana paseaban por el recinto ferial de Albacete. La idea es que la gente se ponga un poquito en el lugar y en las dificultades que pueden encontrar tanto las personas que utilizan silla de ruedas como las que utilizan bastón, pues en sus desplazamientos diarios, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Ha sido el caso de Francisco Javier, que ha recorrido el circuito de accesibilidad con los ojos vendados y un bastón. Me he sentido raro, porque de tener visión a de repente no tenerla es bastante complicado guiarte. La dificultad que tienen estas personas invidentes es bastante complicada, pero bueno, yo creo que gracias a estas personas que te van enseñando a cómo manejarte y llevar el bastón, puede, vamos, seguir adelante con sus vidas. Este viernes el recinto ferial de Albacete ha acogido el Día de la Discapacidad y este año el lema que ha elegido el Consejo ha sido la diversidad. Este Consejo quiere destacar su diversidad y concienciar sobre la contribución positiva que todas las personas, independientemente de su discapacidad, sexo, origen, edad, etnia, etcétera, aportan o pueden aportar en su conjunto. Las instituciones también han querido estar presentes para mostrar su apoyo al Consejo Municipal de la Discapacidad. Más allá de las dificultades o imposibilidades que pueda tener, no es distinto a las demás personas, haciendo cada uno su aporte, complementando esfuerzos sin egoísmos ni individualismos, buscando solo el beneficio de los discapacitados y el reconocimiento de sus méritos o de sus posibilidades de superación, es uno de los objetivos de la excelentísima Diputación Provincial de Albacete. También ha estado presente la Secretaria General de Asuntos Sociales y Voluntariado de Castilla-La Mancha, quien ha pedido entendimiento. Nos ha tocado vivir momentos muy difíciles. Y en estos momentos gobernar es más que nunca tomar decisiones que no son fáciles y vosotros lo sabéis. Así que yo quiero destacar hoy de manera importante el apoyo y la responsabilidad con los que muchos de vosotros habéis aceptado estas decisiones. Además, Paloma Leis ha destacado la importancia de trabajar mucho, pero de otra manera. Para conseguir mejores resultados, para centrarnos de verdad en las personas y que el poco dinero que tenemos a veces, pero el mucho esfuerzo y trabajo, sirvan de verdad para mejorar su calidad de vida. Tenemos un compromiso con todos los castellano-manchegos que tienen una discapacidad. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad ha destacado en el acto el trabajo que lleva a cabo en la ciudad el Consejo Municipal de la Discapacidad. Por lo tanto, normalizar significa dar a la sociedad la oportunidad de conocer y respetar a todo tipo de personas, reduciendo los temores y mitos que en otra época empujaron a la marginación. Y esto, miembros del Consejo Local de la Discapacidad, es lo que hacéis día a día con vuestro empeño y con vuestro tesón. Pero el acto también ha servido para reivindicar y protestar por los recortes. Sectores tan vulnerables y tan necesitados como ellos están viendo eliminados muchísimos servicios y ayudas que ahora recibían, y que en el Día de la Discapacidad, dedicado en la Feria de Albacete, la Plataforma Provincial en Defensa de lo Público, también queremos participar en este día, pero sobre todo aportando soluciones para que no haya esos recortes, para que no se eliminen esos derechos. Además, en el acto que se ha celebrado en el Salón de Autoridades del recinto ferial, se han escuchado las protestas de algunos integrantes del Consejo Municipal de la Discapacidad.